Porque soñamos que en nuestro país la salud no fuera el privilegio de pocos, sino la sonrisa de todos. Cumplimos 20 años de acercar la salud a precios justos. Rompemos fronteras con más de 6,000 farmacias porque aún soñamos y creemos en un país mejor. Gracias por hacernos la farmacia de los mexicanos. Bienestar, la importancia de estar bien, es un programa de Fundación Best para divulgar la prevención de la salud. Bienvenidos a Bienestar, la importancia de estar bien. Yo soy Marisol Cerdán. El día de hoy nos acompaña Ale Velasco y nos va a platicar sobre Despega y Brilla. Sal de tu zona de confort. ¿Sirve salir de la zona de confort? Un escritor norteamericano dijo, no podemos convertirnos en lo que queremos ser si nos quedamos en lo que somos en la actualidad. Salir de la zona de confort es complicado, pero los especialistas coinciden en que nos dispone para los tiempos difíciles. Y es que por muy seguros que nos sintamos, nuestra zona de confort no nos protegerá de los problemas. Dicen que la comodidad mata la productividad. Por eso, en cuanto nos atrevemos a salir de la zona segura, los límites se vuelven cada vez más amplios. Atreverse aumentará nuestra creatividad. Si nos quedamos ahí, no aprenderemos nada nuevo. En cambio, enfrentarnos a nuevos retos nos dará autoconfianza. Por supuesto, da miedo, pero cuando alcancemos nuestros objetivos, nos sentiremos poderosos y la sensación de que algo nos falta se irá porque estaremos tomando las riendas. Mantener la mente activa y plantearse nuevos retos es fundamental, dado que nos estimula tanto mental como socialmente. Por eso, si lo pensamos bien, estar fuera de la zona de confort es estar dentro de la zona de mejora. Y ya está con nosotros Ale Velasco, nuestra invitada del día de hoy, con 30 años de experiencia y 18 libros. ¡Bienvenida a Bienestar! ¡Ay, bueno, te quiero! Ay, yo quiero. A ti me alegro. Gracias por estar con nosotros. Aquí. Sabes que te quiero y eres lo máximo. Qué padre que estemos aquí. Gracias por estar con nosotros, mi Ale. Vamos. Con un gran tema, Despega y Brilla. Es momento de salir de tu zona de confort. Exactamente. ¿Qué es? Y lo voy a decir así porque es la zona de confort, que en realidad es la zona de desconfort. La gente que prefiere estar en un trabajo que pues no le va tan bien, no le pagan tan bien, no tiene tan buen horario, no está tan feliz y ahí sigue. Ay, ya sé, pero ¿qué se tiene que hacer? Porque muchas veces dices, quiero, pero ¿cómo le hago? Empieza a sembrar otro camino paralelo a ese camino. No te estoy diciendo que vayas y renuncies. No. Empieza a buscar otro trabajo. Porque si tú tienes trabajo, te van a contratar más. Yo contrataré a alguien que tiene trabajo o a alguien que no tiene trabajo. Empieza a buscar otras opciones, otras cosas. ¿Qué es lo que te gusta más hacer? Si te conviene, si estás cerca, si tu jefe es lindo. O sea, todos esos pequeños que pueden ser grandes detalles. Claro. Y seas feliz con tu trabajo. Sí. Yo tenía otro trabajo y le digo una cuata, oye, ¿quieres eso? ¿Sabes qué? Hoy me siento muy contenta, económicamente estoy muy bien, la gente es muy amable. Eso es muy importante. Esa gente que va a un trabajo enojada porque su jefe es un déspota. ¿Cómo puede seguir? Que están enojados con el mundo, ¿no? Porque si están mal con el trabajo, llegan a la casa, están enojados con la esposa o con el esposo, con los hijos, y eso es una bomba. O sea, ya traen una energía súper negativa. Porque es el famoso bullying, porque viene del papá que le da la mamá, el jefe al papá, el papá, la mamá, la hija mayor, la hija mayor a la hija más chica, y la hija más chica le da a todos los demás. Entonces, todo eso se siente. Entonces, hay que buscar algo que realmente te guste. No, es que, por ejemplo, ¿no? A mí yo digo, a mí la televisión me fascina, a mí escribirme fascina, pero yo estar en un escenario cuando estuve en el Auditorio Nacional con 10,000 mujeres me motiva, me prende, me hace que sí, soy una mujer que soy, tal vez podrán decir, con mucha pasión, sí, muy echada para adelante, sí, porque yo quiero demostrar a la mujer y también al hombre que me preguntaban, amo trabajar para las mujeres porque nací el 8 de marzo, pero también el ser humano, tienes que moverte de eso. Claro. Y te da mucho miedo. ¿Y qué tal si me va peor? El que no arriesga no gana. La gente que está arriba ha tenido fracasos, no nada más así. Tú ves a los grandes y no llegaron ahí de un día a otro. Al contrario, tuvieron que pasar por una gran trayectoria. Exactamente. Claro, uno de los capítulos es el que arriesga gana. Ahí lo pongo en positivo. El que arriesga gana. Querer es poder. Y sí te digo, hay veces yo he dado más de 2,000 conferencias. Y la otra vez no me fue muy bien en la conferencia porque fueron muchas circunstancias que pasó. Y sí estuve cabizbaja. Y de repente me sentía en la lona, sí. Y tal vez unos días estuve triste. Pero mejor, ¿qué aprendí?
qué experiencia claro. tengo y no me vuelva a pasar eso. No me gracias vuelva a pasar a eso, total. Estás en donde estás. ¿Dónde y aprendiste. De todo se aprende. Aprender de los errores es súper importante. Y para mí no son fracasos, ¿eh? Eso es porque la otra vez estaba diciendo que el éxito es pavimentado con fracasos. Yo creo que cada cosa que yo he tenido no son fracasos. Son grandes aprendizajes y grandes experiencias. Y si tú no te quieres mover de tu zona de confort, por ejemplo, las mujeres que están con el marido que las violenta, uy, que son, es que ¿qué voy a hacer afuera? Más vale sola que mal acompañada. Claro. Y te digo yo, que soy una mujer de 26 años de casada, feliz matrimonio con dos varones. Pero sí les digo, esas mujeres que están en lugares que no, mira, sola hay una, Marisol. O te mueves de eso. Y ¿qué voy a hacer, Ale? Porque no tengo un quinto. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a ahorrar, ir a lugares de asesoría, con una psicóloga, con un abogado, para que... Pide ayuda, es muy importante. En todos ayuda. Sentidos. Uh-huh. Si estás en un lugar que no quieres trabajar, si estás en una casa que no quieres estar, algo tienes que pedir ayuda, tienes que buscar otros caminos, porque muchas veces te sientes encerrado y estás así. No, hay que buscar otros caminos para moverte. Hay un video que los invito en YouTube que se llama Escriban Zona de Confort. Okay. Yo lo programo para que se repita eso, que lo vean. Es un cuate que es una como caricatura y está perfectamente explicado que te da miedo salir de allí. Pero si yo me hubiera quedado, y tal vez hubiera sido muy exitosa siendo coordinadora de publicidad y relaciones públicas en una empresa, pero cuando nace mi hijo dije, yo tengo que mover algo, porque claro. yo no quiero tener un horario fijo, por yo quiero tener mis horarios. Uh-huh. Para algo estoy aquí hoy, Marisol. Sí, claro. Para decirle a tanto hombres como mujeres, salgan de esa zona de confort, que en realidad es de desconfort. Claro, y también comprender que salir de esa zona de confort va a tener algunas trabas, va a tener algunos obstáculos, y que no se depriman. Si vas a pedir trabajo, un trabajo nuevo, y te batean, te dicen que no, no pasa nada. Siguiente, ¿no? ¿Sabes Ale? Que toca puertas, y toca puertas, y toca puertas, y tocas. Y yo también, como digo en mi libro Sumisa Yo, mi madre, hablo de las veladoras. Pon veladoras, hay unas que se van a apagar, pero otras van a ser como cirios. Pero tener paciencia. Tienes la angustia del dinero. Y eso es horrible. Tienes que ver qué otra cosa. Si estás en un lugar y tienes angustia de dinero, vende lo que quieras. Pero no, eso también es tema de otro programa, no pongas los huevos en una misma canasta. Nunca. Porque si no, tu jefe sabe que tiene el control, porque eres mamá sola y sabe que tú tienes otras cosas. Otras cosas, no nada más un solo trabajo. O sea, no dejar que los demás controlen tu vida, ¿no? Ni tu marido con el dinero. Nadie, claro. Nadie, porque si tú eres dueño de tu propia vida y tú decides que sí y que no. Y tú eres responsable de tu propia vida. Exacto, de tu felicidad. De tu propia felicidad. Sí. De tu día a día, de tu instante a instante. Exactamente. Claro que sí, pues vamos a un corte rápido, que el tiempo pasa volando. No le cambien, están en Bienestar, la importancia de estar bien. Volvemos. Para nosotros, lo más importante es su salud. Nuestros tratamientos van de acuerdo con su padecimiento. Ética y libertad de prescripción. Valores que defendemos y con lo que estamos comprometidos. Nuestra meta, que la salud esté al alcance de todos, con médicos titulados a su servicio. Fundación B. Calidad y calidez que se demuestran a diario. Penal a favor de las enfermedades gastrointestinales. Y cuando vienen agruras y acidez, nada mejor que detenerlas como un profesional. Cuida tu panchita. Un parador de la panchita. Consulta a tu médico. Tu misión, si decides aceptarla, es vitaminarte mientras me acompañas a recorrer la ciudad. Si quieres ser parte de esta misión, descarga Simi Aventuras, el juego que puedes llevar en tu celular y jugarlo donde sea. Simi Aventuras, un juego donde tienes que ser hábil, rápido y estar bien vitaminado. Descárgalo ya, es gratis, disponible para Apple y Android. En farmacias similares tenemos más de 150 genéricos nuevos. Mucho más que ofrecerle, mucho más que aliviar y muchas más satisfacciones cuando le ayudamos a prevenir, mejorar o recuperar su salud. 150 genéricos nuevos en farmacias similares. Pregúntenos por el que su médico le recetó. Vive la transformación de la radio. Simi Radio, para los jóvenes de corazón. Pues
nosotras ya estamos más que listas para ejercitarnos y espero que ustedes también en casa. Está con nosotros Natalia Regueiro, ella es preparadora física, experta en este tema y quién mejor para ponernos una rutina. ¿Cómo estás, mi querida Natalia? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, allá en casa también. Gracias por darnos la oportunidad. Vamos a trabajar hoy cardio. Vamos a ir marcando niveles de intensidad. Siempre es bueno arrancar de menos a más. Tu cuerpo te va a ir pidiendo poco a poco un punto más allá. Entonces, comenzamos. Venga, allá en casa. Listísima. Okay. Vamos a arrancar con un calentamiento. Vamos a abrir piernas, base amplia. Vamos a flexionar pierna izquierda nosotros, derecha en casa. Y vamos a ir lado a lado. ¿Qué vamos a lograr aquí? Empezar a alargar ligamentos, músculos. Cuida mucho la postura de tu espalda. Llevamos los hombros hacia atrás. La postura es clave también, Marisol, para cualquier entrenamiento. Okay. Vamos a ir tratando de ir bajando los glúteos cada vez más. Y vas a sentir allá en casa y seguramente ya estás sintiendo ya cómo sintiendo. Se alarga, ¿no? La parte Pero inferior qué rico de las se piernas. Siente, ¿no? Frenamos. Siempre es importante. Llevo la pierna derecha al frente. Cargo el peso hacia atrás y bajo, ¿ok? Vamos a estirar. Puedo quedarme ahí o jalar la punta del pie hacia arriba. Ok. Vamos a estirar toda la parte posterior de las piernas. Cambio de lado. Recuerda, tu espalda siempre. Hombros hacia atrás, que no se encorve. Es importante cuidar la postura, cuidar tu seguridad. Listo, vamos a comenzar. Y arrancamos con un ejercicio básico y vamos a hacer sentadillas. Poco a poco vamos a ir aumentando la intensidad, ¿ok? Ajá. Vamos a trabajar cardio, pero siempre es importante empezar a condicionar el cuerpo. Te aconsejo que eleves los dedos de los pies. Ah. Eso nos va a ayudar a generar mayor contracción sobre glúteos, parte posterior de piernas. Se sintió, ¿no? Se sintió la diferencia. Freno. ¿Lista? ¿Listos en Lista. Casa? Aumentamos intensidad. ¿Cómo? Primer ejercicio. Frente. Atrás, ¿ok? Ok. Todo el tiempo. ¿Lista? Sí. Vente. Frente, atrás, rodillas hacia afuera. Lista, al frente. Y voy a bajar glúteos. Freno. Dos ejercicios, aumento uno más. Frente, atrás. Llevo las manos al piso. Vente. Ajá. Llevo las piernas atrás. Primera opción, apoyo rodillas y bajo todo el cuerpo. Y regreso. ¿Ok? ¿Y la segunda opción cuál es? Regreso los pies, ahora la voy a mostrar. ¿Ok? Vuelvo a bajar manos. Segunda opción, solo apoyo rodillas. Esa la hago yo. Y bajo. Y la tercera opción sería hacerlo libre. Ok. ¿Vamos? Dependiendo cómo vayan sintiendo su cuerpo. Exacto. Pues ya, vamos la fuerza a hacer los que tenga. Dos ejercicios. Venga. ¿Va? Listo. Listo. Frente, atrás, manos abajo. Bajo. Regreso, vuelvo a avanzar. Puedes arrancar haciendo 10 repeticiones para después aumentar a 15, 20, ¿ok? Una más. Inhalo, freno, ¿ok? Recuerda hacer mínimo 3 series e ir aumentando, ¿va? Vamos. Frente, atrás, burpee. Ajá. Y voy a agregar desplantes. ¿Ok? Ok, burpee y desplante. Bien. ¿Va? Frente, atrás. Y agrego desplante. Buenísimo. Y recupero. Hay que hacerlo poco en casa. Poco a poco. Voy bajando, no paro de golpe. Ya saben, hacer ejercicio en casa cambia tu estado de ánimo, te sientes súper bien. Nat, un último consejo que le quieras dar a toda la gente que nos esté viendo. Es muy importante cuidar la alimentación. Es el 70% de los resultados físicos de tu entrenamiento. Muchísimas gracias y seguimos con más aquí en Bienestar. A veces cuando intentamos soltar, nos enfrentamos al dilema de ¿y si suelto? ¿De qué me agarro? Y entonces nos quedamos en esa misma situación por ese miedo tan terrible que tenemos de caer. Bueno, así nos pasa en la vida. En ocasiones nos quedamos en relaciones, en trabajos, en lugares que ya no nos corresponden y no nos están ayudando a crecer porque tenemos miedo a soltar, porque pensamos que no hay nada que podamos encontrar que sea mucho mejor que lo que hoy tenemos.
Imagínense que tienen una cuchara que te sirve para comer, que te ha ayudado a hacer palanca, que te ayuda a enchinarte las pestañas, que te ayuda a todo. Tú piensas que nunca vas a encontrar una cuchara tan maravillosa. Con el paso del tiempo se desgasta, hasta que se convierte en un pedazo de fierro que ya no te ayuda y te hace daño. Cada vez que la tocas te hace daño. Pero te aferras a ella porque tú te recuerdas esa bonita cuchara que tenías, pero esa ya no existe más. Hay personas, hay situaciones que están en nuestra vida un momento, pero que hoy, cuando antes nos ayudaron a avanzar, nos están deteniendo. Y esto es lo más difícil para nosotros. Tenemos que entender que parte de la vida es ir soltando situaciones. Somos un cúmulo de lo vivido. Somos quienes fuimos en la primaria, en la secundaria, pero hoy somos otras personas. Todo eso nos ha integrado a ser quienes somos. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Tenemos la oportunidad de soltar. Soltar es un acto de fidelidad a mí mismo. Recordemos que la cárcel más grande que existe es nuestra mente. Así que seamos fieles a nosotros. Debemos aferrarnos a lo que realmente nos hace crecer, a lo que nos ayuda en nuestro día a día. Y aquello que hoy ya no nos está ayudando, podemos hacerlo a un lado. Debemos soltar para poder recibir algo mucho mejor, quizás. La vida es un constante cambio. Tenemos que aprender a ir soltando en la vida. Y ahora te hago una pregunta. ¿Prefieres aferrarte a algo que hoy te hace daño? ¿O mejor sueltas los brazos para ver qué es lo que puedes recibir, algo nuevo y que a lo mejor sea lo mejor que te ha pasado en tu vida? Yo soy Gaby Bretón y me despido de ti. Hasta luego. En Farmacias Similares tenemos más de 150 genéricos nuevos. Mucho más que ofrecerle, mucho más que aliviar y muchas más satisfacciones cuando le ayudamos a prevenir, mejorar o recuperar su salud. 150 genéricos nuevos en Farmacias Similares. Pregúntenos por el que su médico le recetó. Ahora, todos los lunes, ya son buen lunes con el 25% de descuento. Todo el día. Toda la farmacia con el 25% de descuento en Farmacias Similares. Lo mismo, pero más barato. Termina tu vida. Porque soñamos que en nuestro país la salud no fuera el privilegio de pocos y la pesadilla de muchos, sino la sonrisa de todos. Porque en todos lados hay gente que trabaja, que lucha, que sueña y que sonríe. Quisimos llegar a todos los rincones. Porque sabemos que la realidad puede y debe ser diferente. Resistimos la adversidad, derribamos los mitos, crecimos y juntos triunfamos. Cumplimos 20 años de ser tu decisión inteligente, de bailar contigo y como tú, bajo el sol y la lluvia, de acercar la salud a precios justos, porque una consulta no merece ni todo tu tiempo ni todo tu dinero. Porque creemos en ti y porque creíste en nosotros, esta vez ganó México. Esta vez sí se pudo, se puede y se podrá. Rompemos fronteras con más de 6,000 farmacias porque aún soñamos y creemos en un país mejor. Gracias por tu confianza. Gracias por hacernos la farmacia de los mexicanos. Y ya estamos de regreso, están en Bienestar, la importancia de estar bien con el tema Despega y Brilla. Sal de tu zona de confort. ¿Y quién mejor que Ale Velasco para guiarnos? Una pregunta extra, mi querida Ale. Vamos a ver. ¿Cuántas veces pasa de que conocemos gente que tienen 30, 40, 50, 20, o sea, no hay edades, y que te dicen, es que yo no sé para qué soy bueno o buena? Fíjate. ¿Cómo lo descubren? Viendo cuál es tu talento.
a mí me acuerdo que escribía y en un laboratorio me decían, no quedó bien, yo pensaba que no escribía bien. Cuando yo mando un artículo a un periódico, me lo publican. Entonces digo, uy, no soy tan mala. Luego gano el premio. Le digo, mira qué chistoso, tú todo lo que yo digo, no crees en mí. Empezar a creer en ti. Empezar a hacerlo. Y si te fascina escribir, empieza a escribir. No te estoy diciendo que seas escritora hoy, ¿no? Porque luego dicen que nos moremos de hambre. Yo no nada más escribo. Yo doy conferencias, yo salgo en tele, salgo en radio. Hay que mover en otras cosas. Si te gusta tejer, sé la mejor tejedora. No que te estoy diciendo que dejes de trabajar y te pongas a tejer, pero que sí llegues a tu casa y empieces a hacer chambritas y tejes. Si te gusta diseño de interiores, empieza a hacer diseño de interiores. Si te gusta hacer pies de manzana y eres la mejor, empieza a vender a tu familia, a la gente cercana, pies de manzana. Así le decían a un amigo de mi marido, Miriam Pies, y puso una pastelera y tiene una cadena. Y ya es enorme. Sí, entonces es lo que tienes que hacer. ¿Quién iba a pensar, no? Que algo tan pequeño iba a crecer tanto como ella. Por ejemplo, yo tengo mi vecina que se llama Marta y es la que maneja todas las cosas deshidratadas de flor y demás. Hay que hacerlo. Y te voy a decir para muestra un botón y yo estoy realmente emocionada y te la voy a traer a mi madre. Mi madre a sus 75 años acaba de presentar su libro Brilla a través de conocerte. Te tienes que conocer para poder brillar. Y ahí mi mamá a sus 75 años se paró y presentó su libro. La vamos a invitar. Fue la mejor alumna. Y si una mujer de 75 años, en lugar de ir para abajo, va para arriba. No hay edades, punto. ¿Y sabes qué me dijo cuando salimos? Le dije, dice mi papá, ya vamos a dormir. Y mi mamá, no, vamos a cenar. Ya te entiendo lo que es hacer lo que te gusta porque te mueve y todavía tienes energía. Y te duermes con una sonrisa y te despiertas con otra. Pero si te despiertas, ay, que otra vez el jefe, otra vez el tráfico, tal. Todo te va a salir fatal. Claro. Todo te va a salir fatal. Cree en ti, ámate, respétate ante todas las cosas, ¿no? ¿Cómo se ve que me conoce perfectamente Marisol? Es que tengo cursos intensivos. Intensivos. Ah. Eso es, tienes que creer en ti. Tienes que decir, bueno, sí me tengo que arriesgar, no voy a dejar. Empieza a pavimentar otro camino. Claro. Empieza a pavimentar y si de repente no tienes trabajo y dices, no sé, empieza a hacer lo que tú haces. Si puedes pintar, empieza a vender tus cuadritos, empieza a vender los tejidos, empieza a vender tus pasteles, empieza a vender tu cochinita pibil, lo que tú hagas. Arriésgate, pero no de te verdad. Crees. Sí. Pero, lógicamente, no sin otro trabajo, porque si tienes que alimentar a tus hijos, decir, no, el que arriesga gana, pero no me importa. No, pero te estás quejando y ya no quieres este trabajo y sigues en el mismo y no tocas puertas, pues también la culpa la tienes sigue tú. Tocando. Yo ahorita que me acaba, en serio, no la creen, ahorita tengo un cliente que voy a tener, lo he tocado desde hace yo creo que unos 8 años, y ahí, como dice un cuate, es como el loving, ¿no? Como seguir haciéndolo, va a salir, pero tal vez no era mi momento, tal vez ahorita, mis 50 años... Es mi momento de despegar y brillar. ¿Por qué? Porque ya tengo un buen matrimonio estable con mi esposo. Mis hijos ya entraron a la universidad, ya no me necesitan tanto. Ya tengo mi tiempo, ¿sí? Todo llega a su tiempo. Llega su momento, pero no lo entiendes. Sí, en el momento te quejarás. Sabes que te asustas. Dices, uy, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no? Hoy te digo, ¿para qué no me está saliendo? ¿Por qué me corrieron de este trabajo? ¿Sí? Tal vez para arriesgarme a lo que yo quiero hacer. Pregúntate entonces para qué cuando sucedan esas cosas. Y también te voy a decir una fórmula que es muy importante que la hagan. ¿Cuándo ganas? Tal, divídela entre 30 días, entre las 8 horas que trabajas y date cuenta de lo que estás ganando. Entonces hay gente que me dice, no, pues por pinturas, por pintar las uñas, 25 pesos, pero si yo en una hora saco 250, hay gente entonces que te está diciendo la vida. Empieza a buscar. Ahí está la respuesta. Porque quieres algo seguro y quiero mi sueldito seguro. O no crees en ti, también dices, yo no soy capaz para eso. Porque necesitas mi sueldo. Entonces dices, si necesito hacer 10 pinturas de uñas diario, pues voy a buscar y voy a tocar puertas. Oiga, hago manicure. Claro. ¿Le hago? Oiga, yo con mis libros, aquí tengo mis libros. Si yo, y tengo ahorita muchos libros, ¿cómo lo voy a hacer? Hasta que estén hartos de ti y que digan, bueno, ya pásale, tengo la oportunidad, ¿no? Porque no va a ser intensa, porque vas a hacer, hay dos claves, perseverancia y tenacidad. Es justo lo que te voy a decir. Para ti, ¿cuál es la base del éxito? Perseverancia y tenacidad. Ante todo, creer en ti, arriesgarte, pero pavimentar tu camino para que no empieces de cero. Eso es, pavimentar el camino. ¿Tú por cuántos años llevas con trayectoria? ¿Cuántos años de esto? Ya para ti no es nuevo salir en televisión y para ti es pecata minutos, cualquier cosa. Para otra gente no. La única forma y es la práctica hace al maestro. Sí, claro. Tienes que practicar y practicar. Y yo. Y regala. Ah, sí, no pasa y ni modo, nada. Y te caes a la lona, te sacudes te y ahí vas, tranqueadona, pero ahí estás con el ojo morado, pero ahí sigues, no quitar esa pasión. Que la gente lo vea en ti, porque tú lo proyectas, proyectas lo que eres, cuando tienes ganas de algo, la gente dice, mira, ¿sabes lo que me dice? Ay, me da miedo, Ale,
pero porque estaban acostumbrados que las mujeres del siglo XX y XIX fueran sumisas y todo. Ay, sí, hoy la, amor, yo lo que le quiero que decir... dices, no, ya, los tiempos han cambiado. Ale, muchísimas sí, gracias. Los tiempos han cambiado. La mujer ha cambiado el mundo, es momento que la mujer cambie al mundo. Claro. Fuerte. Sí, que está increíble. Yo gracias. A ti, mi Ale, ¿en dónde te pueden localizar? En alevelasco.com y mis redes sociales en fanpage alevelascogg y en Twitter también y en okay. Instagram. ¿Sale? Tres puntos importantes que no podemos dejar pasar. El que arriesga gana, querer es poder y salte de tu zona de confort y empieza a pavimentar tu camino. Pues aquí ya estamos todos listos, chicos, para empezar. Sale. Estamos listísimos. Gracias, Ale, y esperamos verte pronto. Gracias. Un abrazo de Chango Marango. Igualmente, mi Ale. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esto fue Bienestar, la importancia de estar bien. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y recuerden, nos vemos el próximo martes. Yo soy Marisol Cerdán. Bye, bye. Fundación BEST, siempre cerca de ti, presentó. Vivir mejor es algo que perseguimos todos los días. Es el anhelo que se convierte en motor a la hora de pensar en nuestra familia, en los amigos y en los demás. Y aunque a veces los acontecimientos de la vida nos hacen pensar que no es así, que el camino está lleno de vallas, que cada vez es más difícil sortear, ese anhelo vuelve a levantarnos, a ponernos dispuestos y a vislumbrar el camino a la victoria. Todos hemos pasado por momentos difíciles, pero también nos hemos dado cuenta que hay una mano que nos ayuda, una voz que nos alienta, un abrazo que nos conforta. Estamos con ustedes. Como todos, estamos con todos. Con la fuerza y con el alma. Vamos, arriba México. Fuerza México. Vamos a vivir mejor.